ángel a quien Dios permitiese abandonar la solemne seriedad del cielo, adoptando el reír humano. Porque, según los doctores en belleza, la de la condesa no habría sido tan completa sin aquel soberano don de sonrisa y risa que le iluminaba el rostro y le descubría el alma. Ahora caigo en que no había vestido ni mantilla, ni lazo, ni garambaina que no le sentase a maravilla. Caigo también en que sus movimientos tenían una gracia especial, un cierto no sé qué, un encanto indefinible que podrá expresarse cuando el lenguaje tenga la riqueza suficiente para poder designar con una misma palabra la malicia y el recato, la modestia y la provocación. Mi padre tenía un cajón en la plazuela. Y mi madre, como mi tía segunda, un negocio de huevos y gallinas. A mí entonces me llamaban Pitusa porque era raquítica y canija. A los 12 años crecí de golpe y me hice grande. Vivir con este hombre de día y de noche, con este encanija. Pero tengo que calcular lo que es ser casada, ser honrada, persona decente. Imagen de la vida es la novela, y el arte de componerla estriba en reproducir los caracteres humanos, las pasiones, las debilidades, lo grande y lo pequeño, las almas y las fisonomías, y el lenguaje, que es la marca de raza. Todo esto sin olvidar que debe existir perfecto fiel de balanza entre la exactitud y la belleza de la reproducción. Si usted descubre que su mujer, la Venus de Médicis, la de carnes de raso, la de cuello de cisne, si usted descubre que esa divinidad a la que ama con frenesí acude a misteriosas citas con un duque, con un grande de España, con el mismísimo duque. ¡Oh! El alfonsismo es un crimen. Pero un crimen de lesa nación. Pero ustedes se imaginan que venga el príncipe Alfonso. Y detrás, doña Isabel, bonito por venir. Nada, hombre, que no viene acá el niño ese. Que no viene, yo pongo mi cabeza. Pero si don Alfonso... ¡Que no viene! Ya se convencerá, al tiempo. Amaneció aquel día, y los 23 pequeños de Dios que yo había recogido estaban en la casa fría y húmeda de la calle del Zarzal. Me miraban. A mí se me había acabado el dinero y no tenía para darles de comer. Era viernes de Dolores, y yo tenía las 7 espadas clavadas aquí. Entonces, es cuando me vino la idea. ¿Pedir? Sí, pedir. Hacía falta valor, pero me vino de pronto. Trinqué la mantilla y me eché a la calle. Cada hombre es reflejo de su propia vida. El hombre nace y la vida y la naturaleza le hacen. A mí me han hecho como soy el trabajo, la soledad, la fiebre, el miedo. Él me pregunta cómo es una estrella y yo se la pinto de tal modo hablando que para él es lo mismo que si la viera. Yo le digo lo que es feo y lo que es bonito y así se va enterando de todo. La sociedad presente como materia novelable es el punto sobre el cual me propongo aventurar ante vosotros algunas opiniones. En vez de mirar a los libros y a sus autores inmediatos, miro al autor supremo que los inspira, el público, la grey humana, materia primera y última de toda labor artística, porque él, como humanidad, nos da las pasiones, el lenguaje, y después, como público, nos pide cuentas de aquellos elementos que nos ofreció para componer su propia imagen. De modo que empezando por ser nuestro modelo, acaba por ser nuestro juez.
Veremos si hay ternera fina. La hay tan fina, señora, que talmente parece merluza. Se resistía a pagarme el interés. Cogí media docena de capas y me las llevé tan fresco. Y no lo hago por el materialismo de las capas, sino para que mire bien el plazo. Tómale la cuenta a la muchacha al céntimo. Calcula a diario 16 o 17 reales y no te pases. Mañana le das a Maxi dos huevecitos y un sopicaldo. Si yo tuviera poder para quitarle al primo unos años y ponérselos a la niña. ¡Qué boda, santo Dios! ¡Qué boda! ¿Por qué algunos chicos decían tan correctamente sus lecciones y él no daba pie con bola? ¡Qué cosa más triste! Toda la vida sería un animal. Sí, tan médico sería él como puede serlo una calabaza. ¡Qué desengaño! Y no era por falta de voluntad, que si la voluntad hiciera sabios, él se reiría del mismo Salomón. Era porque le faltaba algo en aquella condenada y 100 veces maldita cabeza. Había hecho fatigosos y titánicos esfuerzos por retener las sabias respuestas de los libros, y las palabras se le salían de la memoria como se saldrían las moscas si se las quisiera encerrar en una jaula de pájaros. Para nada servía. Malditos libros, y cómo los aborrecía. La literatura narrativa no ha de perderse. Quizás aparezcan formas nuevas, quizás obras de extraordinario poder y belleza, que sirvan de anuncio a los ideales futuros o de despedida a los pasados, como el Quijote es el adiós del mundo caballeresco. Sea lo que quiera, el ingenio humano vive en todos los ambientes, y lo mismo da sus flores en los pórticos alegres de flamante arquitectura que en las tristes y desoladas ruinas. He dicho.